Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes en La Cosa Como Es. Por razones ajenas a su voluntad, Edith Febles no ha podido asistir hoy al programa, pero Dios mediante se estará integrando en el día de mañana. Como saben, pueden seguir esta conversación y seguir este programa a través de las redes sociales de Edith. Edith, rayita abajo, Febles en Twitter, Edith Febles en Instagram y también por el canal de YouTube de Edith Febles. Si quieren también pueden escribirme a las mías durante el transcurso del programa por el día de hoy, Caro Santanaes en todas las redes sociales. Vamos a ver cómo está la conversación en YouTube, a ver si podemos ver producción los comentarios que tenemos en el en vivo. Ahí están, ese es el canal de YouTube. Como ven, es un canal que ha crecido con prontitud, ya casi 8000 seguidores. Por ahí pueden ver siempre el programa La Cosa Como Es, en vivo, en vivo y en directo. Vamos entonces directo a las informaciones que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. En primer lugar, el tema del Congreso y los viajes del Congreso. Como ha trascendido en la prensa, se promedia casi un viaje al exterior, y no me refiero al exterior de la ciudad, sino al exterior del país, viajes internacionales por parte de los congresistas, diarios, repito, viajes diarios. Eso ha implicado un costo exorbitante a esa dependencia del Estado y por lo tanto ha creado mucha alarma para quienes pretenden abogar por el manejo adecuado del erario. Casi a diario, decía, sale al extranjero un diputado dominicano según la relación de viajes de febrero de 2013 a julio de este año. Dicho periodo abarca 1.975 días y durante este tiempo se autorizaron 1.498 viajes, señoras y señores, en 1.975 días, como señalaba. La compra de boletos durante estos 5 años y medio ha representado un costo de casi 170 millones, entre un 65 y un 70% de dichos desembolsos son para viáticos. En el voluminoso listado obtenido por el programa de investigación que realizó este estudio, vía la ley de libre acceso, figuran nueve legisladores que viajaron a China en 2013, pese a que fueron invitados por el partido Xi Gong. La Cámara de Diputados, por concepto de colaboración, les dio más de 82 mil pesos a cada uno, puntualmente 82 mil 240 pesos. El gasto total fue más de 740 mil pesos y por ende una suma que no se justifica ante la invitación del partido chino. También otros diputados, pese a estar convidados, recibieron subvenciones del erario. Tal es el caso de Cristian Paredes, que en febrero del 2013, según reporta la prensa, fue invitado a Brasil por la cervecería Bohemia y la Cámara le entregó más de 102 mil pesos en viáticos. Un mes antes, Miguel Espinal y Manuel Antonio Díaz fueron a Nevada, Estados Unidos, invitados por el Ministerio de Turismo, y sin embargo, cada uno recibió del Congreso 138.330. Asimismo, hay legisladores que se han desplazado hasta España e Italia en el viejo continente, Colombia, Argentina y Perú en América Latina, y Nueva York, Washington, Florida y Puerto Rico en Estados Unidos para cursos y cumbres de marketing político, seminarios de estrategias de campañas y cursos de comunicación. La actividad que realizan fuera no siempre tienen que ver con sus labores legislativas y algunas veces tienen que ver estrictamente con labores proselitistas y por tanto, o por lo menos con entrenamiento para labores proselitistas y por lo tanto no necesariamente se justifica el uso del erario en ese sentido. Ahí están, estas son las cifras, señores, alarmantes definitivamente de la Cámara de Diputados y los viajes. Estos viajes, como le decía, promedian un viaje diario, casi un viaje diario en el periodo que se marca desde febrero del año citado hasta el tiempo actual. Y por lo tanto, ha representado una carga económica importante para la Cámara de Diputados. Ella no incluye todo el Congreso, es decir, no es un estudio que abarca también el Senado para determinar cuánto le cuesta al Poder Legislativo Estatal del dinero de los contribuyentes los viajes que realizan los legisladores y las legisladoras al exterior del país. Otros gastos extraordinarios han sido denunciados en otras ocasiones y también otro tipo de dispendio de fondos, como por ejemplo el tema del barrilito, que como bien conocemos ha sido objeto de críticas muy fuertes por parte de la ciudadanía más preocupada con el manejo pulcro del erario y de la cosa pública. Así, el Poder Legislativo presenta un presupuesto que se gasta
y se disipa de una manera inadecuada y además ajena a sus funciones ordinarias, que son, como bien establece la Constitución, tres: fiscalizar, legislar y representar. Y para ello no hace falta ir a tomar cursos al exterior sobre cómo hacer mejor campaña dentro de sus demarcaciones. Eso en cuanto a la primera noticia que queríamos comentarle. En cuanto a la segunda noticia que también queríamos hablar con ustedes es lo que ha ocurrido recientemente con el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por el Presidente de la República, que lo encabeza, así como por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, el Procurador General de la República, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, un senador y un diputado de la segunda mayoría congresual y también un juez de la Suprema Corte de Justicia, en este caso Frank Soto, ha generado mucho de qué hablar por varias razones. En primer lugar, por el proceso que ahora se encuentra en curso relativo a la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que producto de las vacantes que se generaron por el vencimiento del plazo constitucionalmente establecido, ahora deberán ser designados por ese consejo para integrar el pleno del Tribunal Constitucional, que conoce en última instancia las causas constitucionales que se presentan ante esa alta corte. También hay que resaltar que este proceso tiene plazos específicos. El próximo plazo es el 23 de noviembre, no el viernes de esta semana, sino el próximo, en el momento en el cual se vencerá el plazo para presentar las objeciones a las posibles candidaturas o preseleccionados que serán anunciados el día 21 por parte del vocero del Consejo Nacional de la Magistratura, que en esta ocasión es Frank Soto, juez de la Suprema Corte de Justicia. Y hablando de Frank Soto y su integración al Consejo Nacional de la Magistratura, hay que decir que cuando se estaba integrando el Consejo, miembros del Poder Judicial, jueces del Poder Judicial, remitieron una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Consejo Nacional de la Magistratura, indicando que, producto de lo que establecía la ley, que es que deberían de tener representación los jueces de carrera, era ideal que esa segunda silla del Poder Judicial, y digo segunda porque la primera la ocupa el presidente del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, como decía, la segunda silla debía ser ocupada por una persona que sea juez de carrera o por un juez que sea de carrera para garantizar esa representación que exigía la ley. No obstante, a pesar de ello, se mantuvo a Frank Soto, que no es un juez de carrera, al igual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Con ello, hay que aclarar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es una designación ordenada por la Constitución y la ley y, por lo tanto, no puede variar. Solo puede ocupar esa silla quien ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No así lo que ocurre con la segunda silla del Poder Judicial en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es una silla que pudo haber ocupado cualquier otro juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia y que lo ideal habría sido que fuese un juez o jueza de carrera para que la voz de los jueces de carrera, que son aquellos que tienen años dedicados a la judicatura y que ascienden por méritos, pudiera haber estado incluida en los debates del Consejo que determina quiénes serán los miembros de la alta corte. También hay que resaltar sobre esto la composición en general del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene 8 integrantes, y si dividimos esos 8 integrantes por la naturaleza de sus funciones, básicamente dividiríamos en 3 grupos. Hay 2 integrantes que pertenecen al Poder Ejecutivo o al Gobierno, hay 2 integrantes que pertenecen a la Judicatura, puntualmente al Poder Judicial, y hay 4 integrantes que pertenecen a las cámaras legislativas, 2 al Senado y 2 a la Cámara de Diputados. En el caso de los integrantes del Poder Ejecutivo, hay que señalar que naturalmente está el Presidente de la República y desde el 2010, no siempre fue así, está también la silla del titular de la Procuraduría General de la República. En el caso de la silla del titular de la Procuraduría General de la República, esta adición en la Constitución de 2010 vino a reformar la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía una matrícula de 7 miembros y ahora tiene una matrícula de 8, lo que hace una matrícula par, no impar, lo que además dificulta la toma de decisiones colegiadas, como debe hacerlo el Consejo Nacional de la Magistratura. No es ese el único problema con la integración de una octava silla y además una silla del Ejecutivo, sino además que pone en riesgo la independencia, aún más en riesgo la independencia de la Judicatura y de las altas cortes, porque le da mucha fuerza al voto político y partidario de un poder, valga la redundancia, político como lo es el Poder Ejecutivo. En este caso, lo que ocurre
ocurre es que la propia Constitución establece que el Procurador General de la República es un cargo que se nombra y se remueve de manera libre por parte del presidente y por lo tanto no puede ser independiente del Poder Ejecutivo, que es el poder partidario y político por excelencia. Dándole ahora dos votos al Poder Ejecutivo, lo que resulta es en un aumento de la fuerza de los partidos y puntualmente del partido oficial en el Consejo, pero también algo muy muy importante en ese sentido es que aumentó la matrícula, como les decía, de 7 a 8 y producto de que la matrícula es par fue necesario crear lo que se llama un voto calificado. Un voto calificado no es más que un voto que vale doble en caso de empate. Si la matrícula fuese impar, como lo fue hasta el año 2010, no habría sido necesario calificar el voto del presidente de la República en esta ocasión, Danilo Medina. Por lo tanto, lo que ocurre es que en adición al voto del Procurador General con el que cuenta el presidente de la República, Danilo Medina, por lo tanto, como decía, dos votos, ahora tiene también la posibilidad de un tercer voto de desempate. Si cuatro miembros del Consejo votan a favor de algo y esto y otros cuatro votan en contra, la tendencia que favorezca el voto del presidente Medina tendrá las de ganar porque puede contar con un voto calificado. Estas son de las preocupaciones que tienen que ver con la integración del Consejo Nacional de la Magistratura. Algunas preocupaciones son estructurales porque habría que cambiar la ley, en algunos casos incluso cambiar la propia Constitución para poder mejorar la triste conexión entre el poder político y la judicatura que se vislumbra en la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura. No obstante, otras no son del todo estructurales. Por ejemplo, la debilidad de no tener representados a los jueces de carrera no es algo que ordena la Constitución y la ley, sino que, por el contrario, con una voluntad adecuada pudo haberse subsanado. Este Consejo Nacional de la Magistratura que preside Danilo Medina es un consejo que fue el primero en modificar el reglamento de esta entidad para garantizar el principio de equidad de género en el proceso de selección, o más que para garantizar, por lo menos para incluirlo en la normativa. Sin embargo, en el pasado proceso que celebró el Consejo Nacional de la Magistratura, que preside actualmente Danilo Medina, y hago esta salvedad porque estoy refiriéndome puntualmente a esta integración del Consejo, no a pasadas, a pesar de haberlo incluido, decía, en el reglamento, lo que resultó fue en una integración de las altas cortes que dejó la matrícula femenina en igual proporción de lo que la había recibido, exactamente en un 25% de la integración de las altas cortes siendo mujeres. Si sumamos la totalidad de los jueces y juezas que integran la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y también el Tribunal Constitucional, nos daremos cuenta que el consolidado equivale a 75% de hombres y 25% de mujeres. Antes y después de este reglamento que proclama la equidad de género como uno de los principios a ser respetados y trabajados por el Consejo Nacional de la Magistratura en sus procesos, como quiera, se mantuvo esa desigualdad abismal en la matrícula de las altas cortes. Ello a pesar de que teníamos suficientes candidatas mujeres con capacidad y méritos para ser designadas en estas altas cortes. Con ello, vamos a despedir este primer bloque, vamos a una pausa porque cuando retornemos vamos a tener una llamada con una periodista que tiene una denuncia muy importante acerca de lo que le ocurre.